Bueno, es una cosa fundamental que tengáis un formulario. ¿Qué es un formulario? Un formulario es un papelito donde tiene toda la fórmula que vas a aplicar a apuntar. Es una forma de repasar lo que has aprendido y de tenerlo a mano para cuando tengas que hacer ejercicio. Al principio necesitarás el formulario al lado y luego no lo necesitarás en absoluto, porque ya te vas a ver toda la fórmula de tanto verla. Primero va esta. Luego va esta. Y luego va esta. Te pregunto, ¿y cómo sabes tú esas cosas y te acuerdas después de tantos años? Bueno, aparte de porque la explico todos los años, es imposible que se me olvide. Porque yo cuando me la aprendí quería aprendérmela. Me gustaba y cuando algo te gusta te lo aprendes. O cuando algo te interesa, aunque no te guste. ¿Tenías el carnet de conducir, no? ¿Y por qué te lo sacaste? Ajá, claro. Como te interesa, pero a que no pusiste, es que no me gusta estudiar, es que no sé qué, te lo sacaste. Además, la primera. ¿Ves? Cuando tú quieres algo, pones todo de tu parte y te salen las cosas bien. Porque tú quieres. Pues esto tiene que ser igual a la primera. Y si saca un 10, mejor. No soy eso, no. Yo a los niños les explico al principio de la pizza. Que dicen que no es lo mismo, siempre ponen las mismas cosas, que no es lo mismo. Cuando me sacan un 7, digo, muy bien. Está muy bien, pero podría haber sacado un 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Me he pasado. Vamos a empezar otra vez. Yo le digo, Quillo, tú puedes sacar un 5 en un examen, ¿vale? Muy bien, aprobado. Digo, no. A mí no me vale. Tú llama a Telepizza una noche, no tiene ganas de hacer la cena. Tráeme una pizza. Y a ti el tío de Telepizza te trae media pizza. O tú pagas y cuando abres la caja ves que hay media pizza. ¿Tú estarías contento? No, no. Ah, vale. Es que yo tampoco. No sé, a lo mejor es que yo soy raro. Pero no sé, si con las pizzas no estamos contentos, ¿por qué nos quedamos contentos cuando sacamos un 5 en un examen? Yo, a mí no. No. O si tiene un sueldo de 2.000 euros y dice, no, te vamos a pagar a mí. Tú eres de 2.000, pero te vamos a pagar a mí. Yo, no, me das 2.000, no. Pero si tú sacas un 5, es a lo que te expone, a que, bueno, en el futuro, pues te van a pagar la mitad de lo que realmente es tu trabajo. Es imposible sacar un 10, claro, claro. Pero hay gente que lo saca. Entonces no es imposible. Hoy voy a sacar ejercicios muy facilito, muy facilito. Muy facilito. ¿Vale? Tan facilitos como esto. ¿Esto cuánto sería? ¿Cómo? No, 2 séptimos no. Eso. 2 elevado a 7. Tan fáciles como esto. No empecé a asustar. ¿Esto cuánto sería? ¿Cómo? 5. Si no ve, vente para acá. Ponte aquí al lado de ella, si estáis más. Pero coge el libro. Ejercicios tan fáciles como esto. ¿Esto cuánto sería? Z elevado a 12. Pero lo voy a complicar un poquito, ¿vale? Si no va a ser demasiado fácil. Esto es para que lo hagáis ustedes. Quiero el boli en la mano y os quiero ver escribiendo.
Quiero que os duela la mano. Quiero veros sufrir. No, no hay premio sin sufrimiento. Por ejemplo, algo un poquito más difícil. Así que me salga a mí de la cabeza ahora mismo. Esto. Pues ya no es una regla nada más. Ahora tengo que aplicar varias reglas. ¿Vale? Y además no vale en cualquier orden. Y no tengo que seguir un orden. ¿Cuál es el orden? Primero esto. 2 elevado a 5 por 2 elevado a 3, ¿cuánto es? 2. Luego, aquí hay una división que se hace con los exponentes. Se restan, entonces me quedaría 2 elevado a 6. ¿Vale? Aquí es fácil, ¿no? Un poquito más complicado. En principio parece igual, ¿no? Queda a elevado a 6 partido a elevado a 7. Elevado a 4. A 5. Pues 2 más 3, 5. ¿Y ahora qué queda ahí? ¿Sí? ¿Y qué queda? Pero nada. No hay pero. Yo aplico las reglas, yo no pienso. Me da lo que me da. Pues ya está, a elevado a menos 8. Hoy todavía no vamos a ver la regla de los negativos, ya la veremos. ¿Qué pasa? Sí, hay algo con con los exponentes negativos, hay algo. Pero. Ya esto es lo más difícil que vamos a dar hoy. Más difícil que esto no hay. O no vamos a verlo. ¿Vale? O no van a exigir que tengáis un nivel más superior a esto. 2 elevado a 3 por 2 elevado a 5 es 2 elevado a 8 porque se suman los exponentes. 2 elevado a 7 partido 2 elevado a 3 es 2 elevado a 4 porque se restan los exponentes. Ahora aplico la potencia. La potencia es que se multiplica. Me quedaría 2 elevado a 8 por 2, 16. Dividido 2 elevado a 4 por 3, 12. Y esto es una división. ¿Qué quedaría?